30 lat temu było to najbardziej niebezpieczne miasto na świecie. W 1991 roku średnio mordowano tu 20 osób dziennie i od tego roku ilość przestępstw gwałtownie rosła. Tutaj ścierały się interesy największych gangów narkotykowych i tutaj swoją siedzibę miał kartel Pablo Escobara. Hey, Medellín, a veces gigante, zona de turismo con mucha cultura, con su media dulce interesante, mujeres impresionantes de bella figura, aparte de su bueno habitante, ya sabemos que es una ciudad segura, pero me quedo en un sitio intrigante, la comuna 13 que me llena de pintura, conocida por su transformación, conformada solo por seres valientes, siente consciente que nos llenan de emoción, representa siempre el arte independiente, residente son, my son, son. W tamtym czasie w Kolumbii istniało wiele grup zbrojnych, które miały różny charakter. Czasem płatnej ochrony, czasem parajanosików. Dwie najbardziej znane grupy to rewolucjoniści z grupy FARC oraz ultraprawicowcy z AUC. Każda z tych grup liczyła ponad 20 tysięcy członków, a właściwie żołnierzy. Co ciekawe, komunistyczną FARC często nazywano guerillas, co tłumaczy się jako partyzantka. Ale my chyba inaczej postrzegamy partyzantkę, widząc co guerillas uczyniła w Comuna 13, czyli 13 dzielnicy Medellín. Que la guerrilla estuvo mucho tiempo acá en este barrio. Nosotros, como población, no le pagábamos los impuestos al Estado, sino a la guerrilla. Si tú no pagabas, no solamente te mataban a ti, sino a toda tu familia. Sara jest tu przewodniczką. Całe życie spędziła w Comuna 13 i jako dziecko była świadkiem masakrycznych wydarzeń, jakie się tu rozegrały. Wychowała się w tym domu, gdzie teraz mieszka razem ze swoją mamą i córką. Cuando yo era muy pequeña, cuando era niña muy pequeña, me tocaba ver cómo asesinaban a la gente. Aquí. Porque no tenían cómo pagar la extorsión a la guerrilla. Entonces, yo salía de mi escuela y mucha gente, cuando yo salía de mi escuela, lo primero que me encontraba al salir era una niña violada y muerta. ¿Saben qué llevaba? En la otra cuadra, otro chico muerto. Y llegando a mi casa, otros dos muertos, asesinados. Y les ponían letreros que decían por sapo o porque no colaboraba. Yo me acuerdo que yo iba a esas reuniones que ellos hacían con mi mamá. Decían, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, no digan nada, te matan. Ellos sabían muy bien quién vivía aquí y quién no vivía aquí. Cuando veían que alguien extraño ingresaba a esta zona, lo cogían, le mochaban la cabeza y jugaban fútbol con la cabeza de esa persona. Era muy malo. Hubieron muchas operaciones militares, muchas. Ninguna era exitosa. Hasta que llegó un presidente llamado Álvaro Uribe. Hubieron muchas operaciones militares, ninguna era exitosa. Entonces llegó este presidente, Álvaro Uribe, y dijo, no más. Voy a hacer algo en la Comuna 13. Él, muy silenciosamente, ejecuta una operación llamada la Operación Orión. Él a nadie le dijo lo que iba a hacer, a nadie. Ni a los medios de comunicación, ni a nosotros como población. De los Estados Unidos trae dos helicópteros. Y acá en Colombia, cuatro tanquetas militares. Y más de 3.000 fuerza pública. La orden de él fue muy clara. Maten todo lo que se mueva. Todo.
La Operación Orión se da el 16 de octubre del 2002. Eran las 2 de la mañana. Todos estábamos dormidos. Okay. Todos. Llegaron los helicópteros, llegaron las tanquetas y la fuerza pública. Policía, soldados, pueden entrar. ¿Fuiste aquí? Sí. Cuando la guerrilla empieza a observar lo que está pasando, ellos salen de las trincheras. Salen de las trincheras y se ocultan dentro de las casas de las familias. Cogen a las familias de escudo y se esconden. Los helicópteros, la fuerza pública, cuando ven que la guerrilla se mete a alguna casa, empiezan a disparar. No importó niños, mujeres, ancianos, no importó nada. Su idea y su objetivo era matar, ¿cierto? La Operación Orión dura 72 horas, 3 días, los cuales tú no podías salir ni a estudiar, ni a trabajar, hacer nada. Mi mamá me tenía escondida en el baño, pero yo le dije que yo quería ver lo que estaba pasando. Y yo salí afuera de mi casa. La escena que vi fue horrible, horrible, porque me tocó ver a ese amiguito o vecinito con que yo jugaba todos los días, me tocó verlo afuera con todo esto abierto, ver cómo pasaban a los abuelitos vueltos en sábanas blancas, ver cómo pasaban a la misma guerrilla sin un brazo, sin un pie. Fue una escena atroz, pero fue la única forma que este lugar se recuperó. Después de que pasa esta operación, el Estado viene y recupera esta zona, legaliza las casas, porque todo empieza como invasiones, legaliza las casas, da estudio, da trabajo, ya la policía vino, puso sus bases militares y ya no volvió a ser como antes. Lamentablemente queda muchas consecuencias de esa Operación Orión. Y todavía hay muchas consecuencias de eso, porque quedaron esas mamás sin sus hijos, las esposas sin sus esposos. Entonces todavía hay muchas consecuencias. Pero en el 2011 llega un proyecto muy bonito, las escaleras eléctricas. Nadie creía en ese proyecto, ni el mismo alcalde. Él decía cómo van a hacer unas escaleras eléctricas en un barrio, y más como una 13, o sea, no tiene lógico. Pero se hicieron, quedaron espectaculares. Cuando hicieron las escaleras eléctricas en el 2012, okay, estos muros de contención quedan en blanco. Entonces el alcalde dijo, yo quiero contratar artistas famosos para dar el color, para que combinen con las escaleras eléctricas. Pero se da cuenta que acá en la comuna había talento, habían esos chicos que eran capaces de hacer todo eso. Coge a esos chicos y les da las herramientas para que fueran ellos los que pintaran todos. Y ahora en día son ellos los que pintan. Cuando en el 2014 empiezan a venir esos gringos, así como él, a conocer las escaleras eléctricas y a conocer los murales. Como así, unas escaleras eléctricas en un barrio, quiero ir a verlo.
se empieza a generar mucho turismo, muchísimo. A mí me da mucha pena. Yo le decía a mi mamá, mami, mira ese gringo por acá, qué vergüenza. Bueno, la población lo vio como una, como algo viable para generar empleo. Y así empieza a generar muchísimo empleo. Entonces se reúne toda la población y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y así y empieza la transformación total de este barrio. Tak cała dzielnica stała się wielkim muzeum. Te murale mają w sobie wiele symboli. El mural de la igualdad. Ya más que todos somos iguales. No importa nuestro color de piel. Todos somos iguales. Piel, carne y hueso. Representa las primeras casas. Anteriormente, las primeras casas que hubieron en este barrio fueron hechas de madera. Por eso ese rostro es como de madera. Este representa el vacío que deja la muerte. Este homenaje a los líderes que lucharon mucho por la paz de esta comuna y la revolución. Dzisiaj komuna Trese tętni życiem i jest jednym z bezpieczniejszych miejsc, w jakich byłem. Przynajmniej tak tu się czułem. You are family of Ragnar Lothbrok. Claro que sí, mi hermano, y sale fino y no se alegra. Y como Juan es el parcero, tiene la camisa negra. Se acaba la pista, pero no tomamos descanso. Solo es el primer round. Que suenen los aplausos. Oh, yeah.